Empecemos con la tier list de Isaac, a mi opinión, totalmente irrelevante y totalmente objetiva, a mi parecer. Vamos a empezar con, obviamente, con Isaac. Creo que también está acomodado a como está de izquierda a derecha en los personajes de Isaac. Así que vamos a empezar. Vamos a empezar con Isaac. Isaac yo le pondría en la tier B. Obviamente es B de bueno. No tiene muchas contras. Es buen early. Tiene el dado. Bueno, ya después de que desbloqueas el dado, también se vuelve un personaje de riesgo-recompensa. El riesgo de cambiar el ítem y todo. Realmente Isaac para mí es vida base buena. Daño base bueno. Velocidad buena. Lo único que sí, pues no tiene un, digamos, 1.5 de mejoría de ataque. Entonces Isaac es bueno, no es el mejor, ni tampoco es el peor, ¿ok? Vamos a ir con Magdalene. A mí Magdalene es un poquitito mejor que Isaac. ¿Por qué? Porque con Isaac no existe el riesgo como tal de perder vidas, porque como ella se puede recuperar vida, en las salas del sacrificio se vuelve muy buena, incluso en el piso 1, puedes abusar del sacrificio simplemente porque tiene un montón de corazones, tiene su activo y puedes abusar muchísimo de eso y ya desde el principio no preocuparte por llaves ni por nada. Te da muy muy buen early eso. Quizá no tenga buen daño, de hecho tiene un daño pésimo, tiene una escala de daño también medio bajo. Bueno, es normal, pero aún así sigue siendo bajo. Por todo lo demás, simplemente por ese pequeño detalle de que puede estar en las salas del sacrificio o incluso jugar un poquito más hardcore por el tema de que puede recuperar vida al principio, me parece un poquitito mejor que Isaac. Isaac tiene mejor riesgo recompensa, pero ella es tanque, es full tanque, es de irte a por las alas del sacrificio. Cain. Tiene el Lucky Foot de primeras. Ya de cajón no tienes absolutamente ningún tipo de píldoras malas. Creo que tiene un poquitito más de pickups por el tema también del Lucky Foot. Tiene muy buenas stat bases, es de mucho riesgo, así que hay que tener cuidado. Y bueno, a mí me gusta mucho Cain, la verdad. Me parece un muy buen personaje, pero el Lucky Foot hace que esté arriba de Isaac y arriba de Magdalene por ese estilo. Además es divertido, a diferencia de ellos dos. Isaac es como, pues está una, sabes que es una run facilita, una run que puede estar muy roto muy fácilmente, entonces como que le quita un poquito de juego. Y con Cain y con los demás personajes, pues no, al menos que te aparezca el de 6. Judas yo también lo veo lo veo arriba de Magdalene. Por el tema de que también me parece un personaje bueno, tiene bastante daño, tiene muy, 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 muy buen daño y más con el libro. El libro hace que tengas todavía, pues, o sea, destruyes bosses, pero pues fuera de eso tampoco es la gran cosa. Solamente tiene mucho daño, entonces eso lo hace, o sea, dice que es normal. Magdalene es tanque y puede sacrificarte. Y Judas es rush, o sea, destruyes todo, destruyes absolutamente todo y tiene un multiplicador de base. O sea que eso ya es todavía mejor. Lo único malo es que tienes un corazón y hay que tener mucho cuidado con eso. Por todo lo demás, el pana Judas es muy bueno. Luego está Blue Baby. Blue Baby me gusta a mí mucho, pero a la vez es un personaje muy difícil por el tema de que no puede conseguir vida roja. O sea que si todos los corazones rojos que existen no sirven absolutamente con él, al menos que tengas Dark Boom o algún otro ítem específico que cambie o cambie las probabilidades. Entonces, fuera de eso, es difícil, es un poquito difícil. Pero bueno, no, lo voy a poner en D porque es difícil. No tiene nada más que el poop. Realmente tiene todo lo demás. Un poquitito de multiplicador de daños es 1.05. Tampoco es que sea la gran cosa. Tiene 3 corazones de alma. Por todo lo demás es muy, muy estándar. Entonces, o sea, es un Isaac peor. O sea, si tú empiezas a jugar sin Isaac, sin el dado, es un Isaac 10 veces peor. Horrible. Y tiene 2 corazones, pero y tiene muy pésimo escalado de daño, porque es .75. Lo único es que ella empieza con el War of Babylon, y el War of Babylon hace que tengas muchísimo daño. Entonces con ella es irte a... Es que a mí no me gusta mucho. Eevee a mí no me gusta mucho. Eso de sacrificarte ya un corazón entero te da mucho daño, muchísimo daño, pero no es un daño que vas a tenerlo para siempre, porque si sin querer agarras un corazón, pues tienes que volverte a sacrificar y usar su activo te cuesta un corazón, entonces a lo mejor es muchísimo riesgo, muchísimo riesgo, tienes que irte con pactos con demonios casi siempre por el tema de que tienes que tener 0 corazones, entonces agarrar vida, que mayormente los ángeles te dan vida, es perjudicial para ella, al menos que estés muy, muy roto, así que el riesgo recompensa de Eevee no me parece tan bueno, pero
Pero pues, si eres una persona muy buena que casi no te pegan y todo eso, me parece bueno. Pero a mí no me gusta y esto es a mi decisión, a mis opciones y a mis objetivos. De hecho, la voy a bajar a C. A mí no me gusta, a mí. Hay personas que lo consideran S incluso. Yo no sé de dónde o por qué. A mí es que su forma de jugar no es de la mía. No es de la mía. Sansón es algo parecido a Eevee. Pero él no necesita estar con un corazón rojo. O sea, si tú agarras un corazón, pierdes ese daño. Y Sansón no, con Sansón la puedes... Si te salen tres corazones, por decir, te puedes pegar a propósito e irte a recuperar esos corazones. Entonces eso me parece mejor. Y también se me hace mejor que Judas. Porque Judas es con con el libro. Y en el libro solamente lo puedes usar en ese lugar. Y con Sansón, ¿no? Con Sansón es hasta que... Ya esté toda la sala. Los ítems de vida, por lo general, te recuperan dos corazones. Entonces, la mayoría de esos ítems le benefician a Sansón por el tema de que se puede sacrificar sin miedo a perder tanta vida por ese tema. En mi opinión, repito, es mi opinión y a mí me gusta más Sansón que Judas, Magdalene y Isaac. Bueno, me gusta también Judas, pero Sansón me parece increíble. Azazel es el personaje más fácil del juego. Realmente es un fácil, súper fácil. Vuela desde el principio, una ventaja única. Tiene un Brimstone pequeñito. Tiene modificador de daño de 1.5. Empiezas con tres corazones negros que, o sea, todavía empieza. Si te pegan y tienes muchos problemas, te sacrificas y pum, limpias la sala. Es muy bueno. Se me parece a mí un excelente personaje, aunque es un poquito aburrido, debo admitirlo, que es un poquito aburrido. Terminas de hacer sus estampillas y no lo vuelves a tocar. Quizás por eso lo pondré en A, porque no lo tocas, o sea, tú no vas a tocar a Azazel porque te parezca divertido. Es tan buen personaje, es excelente personaje que te aburres. Lázaro es... Ay, no sé cómo explicarlo tampoco, porque Lázaro te tienes que morir y al morir te tienes que quitarte un corazón. Entonces, se quita un corazón totales, no te deja uno. Se quita un corazón totales, entonces eso es un handicap increíble también cuando quieres hacer ciertos desbloqueos o cosas así. Tienes que tener vida de sobra para matarte y no te deja todo el daño. O sea, si tienes 3.50, supongamos, y vas con 5 al siguiente habitación, te quedas como con 3.30, entonces es un poquito, y te tienes que ir a sacrificar, porque si no te sacrificas, pierdes el daño, luego se te olvida, etcétera, etcétera. Entonces es un poquito complicado la estrategia de Lázaro. Yo lo pondría, quizás, no, tampoco, yo, en mi opinión, no es un personaje que yo use, así que digas, wow, voy a usar a Lázaro porque se me antoja. La verdad es que no, yo haría sus marcas y no lo volvería a tocar, así que yo lo dejo ahí. Luego, Eden, a mí Eden me parece divertidísimo que sea tan aleatorio. O sea, él puede empezar con un montón de cosas, infinidad. Incluso yo lo pondría en ese porque me parece divertido. Tiene buenos desbloqueos. Puedes jugar a lo que te salgan del aleatorio. Si te sale buen daño, si te sale buena velocidad, si te sale un ítem activo bueno, si te sale un ítem activo aleatorio, un ítem pasivo aleatorio, un trinket aleatorio y una píldora o carta. Eso creo que no, pero no importa. El chiste es de que... Y con bombas aleatorias, llaves aleatorias, monedas aleatorias. Todo aleatorio, eso me encanta. Eso le da muchísimo juego. No lo hace un personaje tan estándar como los demás. O sea, es único. Y a mí me gusta muchísimo. Tainted Lost. El Lost Lost me parece también por encima de todo. O sea, Azazel va a ser el menor porque es aburrido al final de cuentas. Y con The Lost no me parece absolutamente nada aburrido. Me parece muy difícil, pero la recompensa que te da al pasártelo es tan elevada. Te causa tanta satisfacción, tanta serotonina. que es bueno, o sea, es muy bueno. Y como siempre vas a tener, bueno, entre comillas, siempre vas a tener pactos porque no te pegan ningún corazón. No te quitan probabilidades. Y bueno, y por esas razones de que los pactos de ángeles tienen como la probabilidad nada más. Sin ese handicap de que si te pegan se te bajan y pues eso te quita moral. A mí Lost me gusta mucho. Yo cuando lo acabé en directo me sentí ¡fua! Increíble. O sea, te molesta porque te tienes que acostumbrar muchísimo a jugar seguro. Además vuela al principio, tiene... Lágrimas espectrales, que esos son dos, son dos cosas que son muy buenas. Y a mí me gusta que... a mí me gusta jugar con esas lágrimas espectrales y todo. Y sentirme amenazado como por todo. Así que ese riesgo recompensa que te da Lost me parece muy bueno. Lilith es un personaje difícil. Me parece un personaje difícil, pero... Vamos a ponerlo aquí. Es un personaje difícil por el tema de que tienes al compañero. No me acuerdo ahorita cómo se llama. Incubus, creo que se llama Incubus. Entonces tiene... Todo lo demás es muy estándar. Ah, pero tiene el Box of Friend. Eso lo hace el mejor personaje contra
Grid, por todo lo demás, me parece un personaje muy estándar. Y aparte, como tiene ese handicap de tener los ojos vendados, pues es un personaje que requiere muchísimos familiares. Y si no te salen familiares, queda muy abajo. O sea que si tienes muchos familiares, o es incluso. Pero si no tienes familiares, puede ser hasta D, ¿eh? Porque si solo te sale Incubus y el Box of Friends no te sirve de mucho, entonces como que sí, uy. Así que yo lo pondré en B porque me parece muy neutral. Si tienes muchos familiares, es unas risas porque los duplicas y eso es divertidísimo. Cómo estás ahí con todos los familiares volando y pegando. Eso me parece divertido. Por todo lo demás, me parece muy, muy normal. Luego Keeper. Keeper a mí me fascina, pero este no tanto. Este me parece muy, muy... muy neutral también. Muy, muy neutral. Yo lo pondría incluso después de Isaac. Porque el tema del triple shot es todo lo que tiene. De ahí. Y aparte tiene como la mitad del tiers up. Entonces, como que me parece un personaje muy estándar. Y ya. No puede tener. Y aparte de que sus monedas. Subidas monedas. O sea, eso lo hace también complicado. Por eso está por encima de Isaac. Pero me parece muy estándar. La verdad, el Keeper me parece muy estándar. Luego sigue Apolión. Apolión. Uf, yo lo pondría tier S, pero ya después de que... Me parece muy bueno, porque... Uy, si tienes... Es que es un dilema con Apolión, porque es divertido de jugar. Yo me quedo siempre con su activo, aunque no lo he jugado mucho, pero yo me quedo mucho con su activo por el tema de que pues puedes ahí ponerte todos los activos que encuentres. Y eso hace que activos de... Pues ahora sí que de dos cargas se vuelvan de 6, esa es una desventaja, pero los activos arriba de 6 o de 6 también se vuelvan una ventaja y puedes jugar muchísimo con ellos, aunque después hace un y aparte, si no quieres un ítem, lo puedes absorber y te quedas con stats que siempre son positivos, o sea, eso es muy, muy bueno. Tiene todo lo demás, es muy estándar, muy, muy estándar, pero The Void lo hace a mí, o sea, divertido y buen personaje, porque de ahí después te puedes poner, o sea, si quieres dos activos, ahí te los guardas, aunque se ocupen todos a la vez, me parece bueno tener allá los activos, porque puedes escoger si llevártelo o no, entonces eso a mí me gusta mucho. Forgotten, increíble, me parece divertidísimo, me parece un personajazo, el Forgotten que tiene vuelo y además tiene muchísimo daño, a mí me parece un personaje increíble y además eso de los corazones de alma te facilita un montón en los pactos, se me hace muy divertido, pero no aburrido, no se me hace aburrido por el tema de que es melee. Y como es melee, eso siento que le da... Si fuese de rango con lágrimas, a lo mejor le quitaba menos. Aunque su alma es de lágrimas. Pero si uno es de lágrimas y el otro es melee, siento que es muy bueno. Aparte, puedes usar a Forgotten como escudo. Y para personas que les cuesta mucho... Y su unlock, su forma de desbloqueo es horrible. O sea que es un riesgo recompensa altísimo a la hora de desbloquearlo. Porque puedes jugar con este personajazo que me parece a mí... ¡Buah! Divertido, a mí me divierte mucho. A mí me parece ese, me divierte y aunque complete sus marcas, yo lo seguiré jugando. Bethany también, a mí me parece el personaje que más me gusta, es mi personaje favorito, pero eso no lo voy a poner en S porque también requieres un activo. Y luego el juego se pone feo con sus activos y si no te da un activo, pues pierde muchísimo el potencial del libro que ella tiene. Eso sí, no puede conseguir vida azul, entonces, o sea, vida azul o negra, entonces es muy difícil tener pactos, o en este caso ángeles, porque el libro de las Book of Virtus, el libro de las virtudes, creo que es, Book of Virtus, te da pactos con ángeles, o sea que ya de cajón no tienes con demonios, porque aparte de que te quitan vida, pues no te sirve, porque ella no puede conseguir otro. Que guardes los corazones para tenerlo como cargas extra puede ser muy bueno en un jefe y te puede salvar de un apuro. Así que yo lo veo todo lo demás es estándar, pero esas dos cositas que tiene me parece bueno, me parece muy bueno. Lo pondría, sí, yo creo que lo pondría así. Jacob y Esau. El Jacob y Esau, de hecho, bueno, se cortaron sin querer porque no lo quería poner así, pero creo que hasta incluso se ve mejor. Jacob y Esau tienen muy buenos desbloqueos, pero fuera de los desbloqueos ya no los volvería a usar. Estos dos personajes ya no los volvería a usar. O sea, Azazel, la diferencia de ellos dos es de que tú te diviertes, te vas acostumbrando al juego porque es un personaje fácil de conseguir, te acostumbras al juego, dices, no manches, qué fácil, que no sé qué. No, ¿saben qué? Voy a bajarlo incluso a C, a Azazel, porque es demasiado bueno que sí, ya no lo quieres volver a tocar. Ya no ves que te acostumbraste al juego, pues no. De ahí, Jacob y Esau, yo creo que lo difícil no es tanto que sean dos, o la movilidad o eso, sino
los ítems y todo eso también afecta muchísimo a la hora de hacer las decisiones, ¿no? Porque uno es un poquito más fuerte que el otro y entonces tú quieres así como tener un balance, pero al final no, entonces uno termina agarrando luego los ítems que son como misceláneos que no quieres o que te dan igual, lo termina agarrando uno y al final ya no sabes, entonces es muy específico, no se van acumulando en uno, ay no, 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 o sea, esas cositas te van estresando al tal grado de decir, solo quiero completar tus marcas y no quiero volver a verte. Aquí terminan como los personajes normales, luego están los Tainted son todavía mejores, o sea, yo siento que casi casi la mayoría son mejores. El Tainted Isaac a mí me parece tierra, porque fuera de que solamente puedes escoger 10 objetos, que eso lo hace ¡buah! Increíblemente único, tienes que tener una mente de decir qué ítems quieres y qué no, y qué ítems te van a servir al futuro y cuáles ya no te sirven en ese momento de la partida. Entonces eso me da un mejor plus, que yo lo dejo en A. Y aparte que tiene la pasiva interna de que van cambiando dos ítems, también me gusta mucho. Isaac para mí es un personajazo. O sea, es todo neutral, pero eso lo hace. Esos creo que son 8 ítems o 10 ítems, no recuerdo bien. Pero eso lo hace mucho mejor, mucho más difícil de usar. Tainted Magdalene me parece también otro personaje que tienes que ir así full rápido. O sea, no puedes quedarte así como quieto, porque si te quedas quieto te empiezas a morir. O bueno, no morir, pero te va bajando la vida hasta quedarte a dos corazones. Entonces te hace pensar rápido y tener unas decisiones así de uff, uff. Esto, obviamente, todos los Tainted ya son para las personas que están muy avanzadas en el juego. Porque si no, entonces sería muy aburrido. Yo no jugué con Tainted Magdalene porque yo me tardo demasiado haciendo mis runs. Yo tardo horas haciendo mis runs, una hora 15, porque me gusta hacer a mí min-maxing, pero el handicap de Magdalene, uff, me parece extremo a mi parecer, que yo no lo usaría tanto. Yo no lo usaría tanto, no es mi estilo de juego, pero sé que es eso de irte rápido es para la mayoría de los jugadores, entonces yo la pondría en B menos Isaac, Dead Cain. No tengo nada que decir sobre Tainted Kaid, todas sus partidas son rotas, puede sacar sus marcas en una partida, pero no me gusta, a mí no me gusta, me parece muy aburridísimo, aburridísimo. Aburridísimo que puedas hacer lo que tú quieras. Obviamente te tiene que salir, pero al fin y al cabo te tiene que salir, entonces nada, me parece a mí un personaje aburrido que nada más solo haría sus marcas y no lo volvería a tocar en la vida. Tainted Kudas, divertidísimo con su Dark Arts. Divertidísimo, o sea, eres un ninja literal y eso te hace inmune. No, me parece increíblemente fuerte. Porque solamente por eso me parece a mí un increíble personaje. Sinceramente, yo tengo como un odio amor con este personaje. Siento que tiene unas mecánicas muy buenas y exclusivas, pero no todo el mundo está dispuesto a esperarse o tener eso de las popos. Entonces, muchísimo mejor que Blue Baby, normal, sí. El Tainted me parece más divertido, incluso. Estos dos personajes, porque tienes que pensarlo un poquito más que nada más matarte o tirar vida. Es frustrante, sí, por supuesto que es frustrante, más que estas tres personitas, pero creo que eso le da ese plus al Tainted Blue Baby. Luego, Tainted Eevee me parece también divertidísima, lo voy a poner encima de Lost, me parece divertidísimo y también su riesgo es muy bueno, porque dices, bueno, me voy a arriesgar a tener uno de vida, pero esos uno de vida lo transformas en como pequeños minions que van atacando por ti. Eso, chulada, me parece divertidísimo, es mi segundo personaje favorito. Hasta incluso podría ser primero, pero eso ya lo veremos con el tiempo. Me parece muy divertida. El Tainted Sansom también me parece bastante divertido, eso que tengas un bate o algo parecido. Esa pasiva que tengas me agrada mucho, me agrada muchísimo de Tainted Sansom. Así que también lo voy a poner aquí, lo voy a poner aquí, tampoco tan alto. Porque si fuera de eso, no tiene nada. Tainted Azazel. El Tainted Azazel. Pues es divertido como que el estornudo que tiene. Y su mini rayo láser. Yo lo pondría arriba de todos. Yo lo escogería arriba de todos estos. Sí, por supuesto. No me parece un personajazo así como divertidísimo. Pero me parece muy, muy bueno. Aparte tiene un multiplicador de daño de 1.5. Entonces, increíble. Por todo lo demás, tiene stat base. El Tainted Lázaro. El Tainted Lázaro no lo he jugado. No sé cómo funciona su nueva mecánica, pero parece difícil para él y para los demás, ¿no? Entonces yo pondré a sus dos personajes en tier D, porque he visto que es bastante frustrante, muy, muy frustrante. Así que no sé cómo se juega el nuevo, yo lo pondré en D por ahorita, solamente por ahora. A lo mejor luego lo cambio C y así, pero realmente no. Titan en D es tan random que no se puede poner en una clasificación. Yo creo que también le pondré su propia clasificación. Es demasiado random, porque ahora aquí es suerte. Cada vez que te pegan o lo que sea, muy, muy random. Así que ahí sí, no, no, las estadísticas no importan. No importa que también juegues. Incluso te puedes dejar pegar para cambiarte la build.
Uf, no, 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 realmente a mí no me agrada, pero pues tampoco me gusta mucho, entonces yo lo dejo como cada quien. Tainted Lost, chulada de personaje. Es un de los mejorado, divertidísimo. El riesgo es aún mejor porque con él no salen ítems que no le afectan a los sí y a Tainted Lost no. Entonces me parece increíble. Es el mejor personaje recompensa que existe. Existen hasta gente que nada más juega a él por esa razón. Y sí, es divertido. Creo que hasta lo escogería más que Den. Estos cuatro personajes me divierten demasiado. Tainted Lily me parece un poquito salvaje, extraña, por el tema de lanzar a su bebé. Es una mecánica nueva. No, no sé si me parezca divertida. A mí me parece algo normal o común. La pondría por debajo de Lilith incluso. Entre las dos, prefiero creo que el Tainted, entonces le voy a poner por encima. Pero tampoco es como que me parezca muy, muy entretenido su gameplay. Pero pues sí, es por todo lo demás, tiene cosas base. Keeper. Keeper es el dueño de YouTube, literal. O sea, Keeper está repleto de runs de YouTube. Y es buenísimo. O sea, si teniendo, o sea, teniendo a Tainted Keeper, ¿para qué rayos vas a ocupar a Keeper normal? También yo, desde. Ya quiero terminar Keeper para empezar Tainted Keeper y ya, jugar a Tainted Keeper y poner mis runs de YouTube en. No podrás creer lo que pasó con Tainted Keeper. Sin nada más que decir, continuamos. Tainted Apollyon. Tainted Apollyon, creo que me parece mejor que Apollyon normal. Me voy a poner aquí. Porque en lugar de poner activables, te los absorbes y te dan moscas dependiendo de como el activable. Entonces puedes tener tu ejército de moscas y con una mosca ahí, pa, 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 bueno, con tus ejércitos de moscas, matar a todo Cristo. Y tiene. Puede ser eso. Una gran ventaja para jefes bastante con mucha vida o cosas así. Me parece muy safe también. Tainted Apollyon, fuera de eso, es bastante estándar. Entonces, yo sí lo escogería bastantes veces. No sé por qué luego la gente. De hecho, Tainted Apollyon y Apollyon son muy infravalorados. Yo los escogería. Luego el Tainted Forgotten. Tainted Forgotten no me parece tan divertido como el Forgotten original. Lo pondría por debajo. Hasta incluso. No lo escogería mucho. Eso de andar cargando el alma y todo sí me parece buena mecánica y divertido, pero no, no tanto así como para. ¡Fua! No, a Keeper. De hecho, a Keeper lo voy a bajar. Lo voy a bajar hasta acá, porque después de teniendo a Tainted Keeper, hace sus marcas y ya no lo quieres volver a tocar. Pero es más divertido que todos ellos. Forgotten yo lo pondría adelante de Blue Baby. Lo pondría adelante de Tainted Blue Baby. Me parece mejor que ese personaje y. Bueno, ahí está. Me parece bueno. Tainted Benteny es 10 veces mejor que la. Que la Bethany normal, o sea, me parece un personajazo a mi opinión. Además, eso sí es bastante difícil por el tema de que no puede conseguir vida roja, así como Blue Baby. Pero el tema del Legemeton, Legemeton, divertidísima a mi opinión. Yo diría que estaría. Es eso sí también random, pero si logras hacerlo, no, creo que es ahí. Divertidísimo eso, me parece un gameplay único. Aparte de su arte, me encanta también. Como se nota que soy sim de Bethany. Jacob y eso, también Jacob me parece divertidísimo. Ya quiero yo jugarlo y probarlo en el tema de jugar con su hermano, con Iso. Quiero ver cómo me matan o cómo me intentan pegar y todo. Te pega y te convierten de Lost. No, 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 me parece una mecánica también increíble. Y aparte, él con la ánima sola le puedes encarcelar y redirigir hacia cualquier jefe. No, a mí este me encanta. O sea, este Jacob es una chulada a comparación del otro. Y estos tres personajes, pues este es el Lázaro revivido de Lázaro, o sea que es lo mismo. Este es el Dark Judas, que es con un ítem. Y este es que la Wiki lo considera como otro personaje, pero aún así, ¿no? Y este, pues, es su hermano, que no lo puedes jugar. Entonces los puse aquí sin querer, no les hagan caso. Y así. Entonces, así quedaría mi tier list. A mí me gusta mucho cómo quedó. A lo mejor jugando estos personajes cambian bastante mi forma de ver y digo, ay, no, a lo mejor este es una porquería y este sí lo es, o este no lo es, bla, bla, bla. Pero a mí, pues creo que yo estaría así. Yo jugaría bastante con los de arriba. Y poquito con los de abajo. Con Jacob y Esau. Con Keeper. Pues teniendo Tainted Keeper, ¿no? Por ejemplo, yo prefiero Forgotten que Tainted Forgotten. No todos los Tainted son mejores. Por ejemplo, el Tainted Caín jamás lo tocaría. Después de completarlo. Me parece muy aburrido. Y así queda. Entonces, nos vemos en un siguiente video, invasores.